Bienvenidos. Aprenderemos a pintar flores como un profesional. Básicamente comienza generando círculos de manchas básicas y luego construye como una estrella de muchas puntitas y cada una es una pincelada independiente y única, ¿ok? En ella debes mezclar ya dos tonos, el color que quieres usar para la flor y blanco. Luego saturas un poco más para generar las sombras. Cuando hablamos de saturación es tener el matiz con más croma, o sea, más puro y vivo. Un rojo intenso, por ejemplo, o un azul intenso. Antes de eso, debemos hacer el fondo, ¿cierto? Bueno, necesitas elegir un color que te guste bastante, pero que también funcione. O sea, que esté en armonía con las flores o en contraste. En armonía es que sea un color cercano, como flores naranjas, fondo amarillo. En contraste significa flores rojas y fondo verde. También recuerda pensar en la clave de la luz, o sea, la cantidad de blanco que usas. Como esta es una técnica especial para generar flores más expresivas y poderosas en cuanto a apariencia, construidas en menos tiempo, significa que debes ensuciar o manchar el pincel con colores opuestos, es decir, un poco de azul en el fondo antes de poner naranja con blanco. Todo húmedo sin secar para que estos interactúen. Un trucazo es decidir dónde estará el bombillo, el origen de nuestra iluminación, y así saber de dónde esta viene, para colocar los blancos hacia la izquierda en este caso, y las sombras hacia la derecha, porque así se suele usar mayormente y así me gusta por el tipo de iluminación de mi ciudad, por ejemplo. Juega, eso es muy importante, con los ritmos entre las flores, es decir, no repitas tanto la misma flor o expresión o posición. Usa 3 acentos de rojo, 4 acentos pequeños de azul y 2 acentos de flores blancas, por ejemplo, y así tendrás una dinámica entre ellas y generarás patrones. Puedes hacerlo a tu parecer más geométrico y ordenado o más, digamos, orgánico y fluido. Un secreto para obtener mayor expresión es que no uses pinceles nuevos ni lisos. Usa pinceles ya usados y que tengan una cerda texturizada, o sea que con un pincel económico o viejito vas bien. Los pinceles anchos son para el fondo y se suelen usar ahí lisos para generar tiempos o distancias entre los planos. Fondo, figura, detalle. Cuando produces una figura más simple o la colocas en determinada posición, en este caso en el centro, genera algo llamado pregnancia, que es que la imagen queda más tiempo retenida en nuestra memoria. Tiene más impacto. Los pinceles medianos ayudan a generar una transición entre la fina pincelada de la flor y el brochazo grueso del fondo, así que úsalo un poquito. Las flores blancas deben tener un detalle que las distinga dentro del cuadro para que no sean solo una luz o mancha luminosa perdida que no se entiende. Debe tener puntas definidas o un color que surja desde el centro hacia afuera. Eso le dará tridimensionalidad. Las flores azules, por ejemplo, deben tener líneas finas de blanco en los contornos, por el tipo de flor, por ejemplo. No olvides usar el verde al final de las hojitas para no perder tanta pintura, porque tal vez pintaste una flor encima nueva, no planificada, y además se te ensucia el color de ella con un tono que no corresponde a la naturaleza de las flores, que tienden a ser más colores rosa y no verdes. El verde aplícalo en los tallos y hojas con un movimiento fluido. Si conoces a Renoir o pintores como Monet, en ellos hay fluidez elegante, como si hicieras tu firma. Por último, un consejo con los jarrones. Puedes hacerle decoraciones y eso le encanta a las personas. En este caso me gustó el azul básico, que es azul cerúleo en óleo solo. Pero destaco con un brochazo de blanco titanio que a la primera, sin mezclarlo tanto, lo dejo intacto. Así tengo más carácter. No olvides que puedes usar pinturas de caucho o acrílicas primero, ¿ok? Y el óleo va después. O sea, de magro a graso, o si prefieres decirlo de otra manera, de agua a aceite. No olvides darle siempre una atención a tu obra. En este caso es generar el efecto del aura del objeto y pintar en dirección desde el centro hacia afuera, en mi caso. O sea, radial, como cuando dibujamos un sol, por ejemplo. Bueno. Bien amigos, esto ha sido todo por esta sesión. Duré 50 minutos haciendo esta hermosa obra, menos de una hora, de 70 centímetros por 70 centímetros. Y bueno, nos vemos. No olvides suscribirte, compártelo con tus amigos y chao.